Marco, apaga ya el juego, por favor. Marco, ya. Cuando me dolía la tripita, qué mal día con vomitar. ¿Verdad? Hace un día fatal. Me vomito mucho, mi vida. Sí. Con vomitar, un día fatal. Fatal, fatal. No me gusta. Pero ahora ya estás bien, ¿verdad? No me gusta nada, sí. Ya estoy bien. Qué bien, mi vida. Solo tengo que tardar. Solo tengo que tardar. Tengo que tardar. Oye, ¿vamos a despertar a papá? ¿Qué? Vamos a despertar a papá. Yo le voy a dar. Pero no dejas la galleta ahí. Le voy a dar un susto y venga, yo. Dale un susto, venga. Buenos días. Buenos días. Papá, papá. Deja el teléfono. Eso. Deja el teléfono. Joder. Papá. 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 Ay, papá, que se enfría la tostada. Se va a quemar la tostada y después se quema la casa. Venga, papá, despierta, que se va a quemar la casa. La 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 este no. Lolo. El cocodrilo se metió en la cueva. El cocodrilo se metió en la cueva. Uy, ¿qué es eso? De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Estás faltos temblar? ¿Temblas tú? No. ¡Bravo, mami! Mírala, mírala que la como. Sí, sí, está bien, está bien. ¡Bravo! El cocodrilo se metió en la cueva. ¡Ay, qué sueño! De pronto asomó la cabeza. ¿Haz un besito? ¡Ay, un pítalo, mamá! ¡Bravo! ¡Y un pítalo! ¡Este! ¡Oh! ¡Ah! ¿De este pues? ¿Te muerdo? ¡Ah! Con burtija. Papá, papá. Con tripón. A ver. El cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza.
Miró para un lado y al otro. Zafata, no corras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se sorprendió. Buenos días, pichichis. ¿Cómo estáis? Tiki, 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 tiki. Aquí haciendo el gamberro con la peque. Les hemos bañado. No les tocaba baño, pero como Marco vomitó anoche y olía mal, dijimos, venga, los dos. Y ya están bañaditos para el fin de semana. Es sábado hoy. Hemos pasado mala noche entre que Marco ha vomitado y Sofía ha llorado y desde las 2 de la mañana la tenemos en nuestra cama. Bueno, ahora os cuento que acaba de venir alguien. Pichuchis, ya no continué la grabación porque vino un amigo de Leo a casa y estuvimos como una horita ahí con él. Pues luego tuve que arreglar a los peques, arreglarme yo y que se nos hacía tarde y ya salimos de casa. Estamos enfrente de San Andrés, del centro comercial. Hemos venido a devolver un traje de Leo, nada más. No compramos nada y vamos a devolver porque al final no se siente cómodo con uno de los trajes que se compró para el curro. Entonces vamos a devolverlo y... mientras damos un paseo para dormir a Sofía, porque va a venir mi hermana con los sobris para comer juntitos. Y luego nos vamos a mi casa todos juntos para pasar la tarde. Así que este es el plan de hoy. Hace un día súper feo, súper gris. Estuvo lloviendo. Ahora mismo no está lloviendo, pero está todo mojado. Y pues nada, este es el plan del fin de semana de esta semanita, que va a ser casero total, porque con el tiempo que hace no se puede estar en la calle, la verdad. Los parques están mojados, hace frío, pues eso. Comer primero, si quieres comer chuches y dulces, tienes que tener la barriguita llena de comida saludable. Pues yo tengo la barriguita llena de cereales. Ya, he visto que te has comido todo del plato. Muy bien, mi vida. Así no van a venir los gusanitos. Y solo puedo una chuche, no cuatro. Vale. ¿Quieres una pequeñita? No, la que elija yo. Ah, vale. Ay, madre. Venga, una. Así está mi cocina, pichuchos. Oh, ¡qué pereza limpiar todo esto! ¿El helado o la banana? A ver cuál quieres. Da más rápido, que mamá tiene que ducharse. ¿Puedo las dos? No. Vale, la banana. Venga, pero que no te vea Sofía, ¿vale? Vale. Mira, mamá. Da, mami. Sí, mi vida. ¿Te vas con papá al salón un poquito, que mamá necesita limpiar aquí la cocina? Te doy un beso. Dame un beso, dame. ¡Mua! Te quiero. Los pichuchis. ¡Mua! Ya está. Venga, mamá tiene que limpiar un poquito, ¿vale? Corre, 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 corre. Buenos días, pichuchis. ¿Qué tal? Son las 9 de la mañana. Me he despertado hace media horita. Con este dolor que no se me va, pero no se me ha ido absolutamente nada, nada, nada. Lo único que se me había ido la tos, pero me volvió la tos. Eso es increíble, o sea, que se me había ido del todo absolutamente. De repente, no tos, pero sino... o sea, todo el rato algo así. Me intento no toser. Me volví a comprar el jarabe, pero esta vez compré el de niños. Y me lo tomo yo y se lo toman los niños también. Porque no les gusta nada cómo sabe. Y así pues me tomo yo y ellos ven que me lo tomo yo y se lo toman ellos también. Sofía está tosiendo muchísimo. Marco, poquito. Yo no sé si lo conté, que a lo mejor sí. Por eso ayer no grabé nada más, porque al volver a casa, además de que volvimos con mi hermana, con los peques y tal, y ya os imagináis el ruido y tal. Se me olvidó que tenía que meter la lavadora y secadora dos veces por el vómito de Marco, que
no sé si lo conté, pero Marco vomitó el viernes por la noche, antes de dormir, sobre las 8:30, vomitó y vomitó bastante. Y pues ya os podéis imaginar, la sábana, la pared, la cama, la colcha, la almohada, absolutamente todo. Entonces sí que tuve que poner lavadora y secadora. Y por cierto, si tenéis esta lavadora preciosa, que yo pensé que es la hostia, que bueno, para lavarlo es, pero para secar, ya sé que me decís siempre, no pones en el programa adecuado. Sí, tengo estos tres programas y siempre lo pongo en Listo para Percha, que es el, se supone que es el mejor, es el que más tiempo tiene y tal. Y luego tengo estos tres programas, esto, no, miento, este, este y este para secado. Y he probado los tres, ¿vale? Con este y no seca. Sobre todo las, los edredones, no, la sábana de edredón, no la seca del todo. Sé que me habéis dicho que meto mucha ropa, pues no, ayer metí dos sábanas, que eran la sábana bajera y la sábana de edredón. Y el pijama de Marco, creo. No seco. En fin, ¿qué más da? Pues eso, que hoy es domingo, vamos a ir a casa de mi hermana con la familia y lo que tengo que hacer ahora es limpiar todo esto que dejé en remojo, la bandeja de pizza. Ayer hicimos pizza. Esto es del desayuno que tu papá ha hecho, tostadas. Esto está manchado de miel. Y esto para lavar. Vale, he limpiado la, la botella de jarabe, porque se queda manchada como por aquí, se queda pringosa y no me gusta nada. A Sofía ya también le dimos ibuprofeno y aún así ha llorado anoche. Estará incómoda con la tos, porque tose y luego al rato llora. Bueno, me voy a poner a recoger todo esto y me voy a duchar, que ya veis que tengo unas pintas preciosas. Y también le toca ducharse a papá, los niños ya están duchados. Mañana es lunes, Marco no tiene cole, pero Sofía sí. Así que a Sofía mañana la voy a llevar al cole y me voy a quedar con Marky yo solita. Creo que lo conté, no lo sé. Y voy a intentar que sea mañana un día muy bonito con Marky. No sé si me lo voy a llevar de compras, no lo sé. De compras me refiero que me voy a lo mejor en Sanadu con él y pues le monto en, la, en el cochecito para conducir. O le meto en algún parque de bolas mañana, no sé. Pero quiero que sea un día bonito con mamá mañana. Luego os enseño dos cositas que me compré ayer en el centro comercial. Y ya está, va a ser un poquito pupurí este vídeo porque me pilló como un toro. Me pilló el toro ayer, dije, uff, ¿qué hago vídeo hoy? Sábado para lunes. Y ayer como que no tuve mucho para grabar y dije, uff, mañana es domingo, no tengo nada. Yo ya tengo que editar este vídeo. Así que bueno, a ver qué tengo tiempo y qué puedo grabaros hoy para que tengáis lunes videito. ¿Me ayudas con las camas de los niños? No diga a la gente que no haces nada. ¿Cómo que no hago nada? Pobrecito. Él hace de todo, pero solo si se lo dices. ¿Verdad? ¿Qué pasa con ese pijama? ¿Se ha mojado? Sí. Se levantaba mojado. Marco. Marquito. Ya estoy fuera de la ducha, pichuchis, me estoy vistiendo. Uf, estoy acalorada. Le toca a Leo ahora ducharse. Los peques ya están vestidos. Os voy a enseñar lo que me compré ayer, porque como no entro todavía Leo en el baño, no hace ruido. Voy a aprovechar. No os asustéis de mi cara.
Bueno, con tanta luz no se me ven los granos. Vale. Esto y esto. Esto es lo que me compré ayer y es una faldita y una camiseta que era el Dad Band juntos. Esta vez no sé cómo que he conseguido comprarme dos cosas que vayan juntas, porque ya sabéis que compro, luego llevo a casa y no cuadra nada con nada. Vale, me compré esta faldita que es de Zara de mujer. Es la talla XS y costó 25 euros. Me es grande, me es bastante grande. Bueno, es una falda pantalón, que se me debe decir. En realidad todas mis faldas son faldas pantalones. No sé si os habéis dado cuenta. Y es porque me siento más cómoda en pantalón. Pero es como si estuvieras llevando falda. En fin, es bastante gruesa la tela, es así como de punto, pero bastante grueso. La tengo que llevar a retuchería a arreglarla para cogerla así un poquito de los lados. Me parece muy bonita, de verdad que queda más bonito puesta. Bueno, esta faldita con esta camiseta básica, pero de punto. Y al ser de punto se ve como más arregladita. Pero es súper, súper fina. Y tiene como mucho juego, mucha caída. Por ejemplo, esta en color blanco era como transparente. Entonces me venía mejor el blanco con la falda, pero me sentía como un poco de camarera. Entonces dije, bueno, azulito, porque azulito con negro también pega bastante bien. Y nada, pues eso, me cogí esta, que es la talla S. Valía 17 euros, me parece carísima, pero carísima, carísima, carísima. Para lo que es, porque de verdad, o sea, esto es algo básico, súper básico. Y pues nada, me lo compré para que haga juego, para que tenga como un plan, un conjuntito más arregladito. Y esto ya con, por ejemplo, yo tengo unas sandalias negras de cuerda, así muy finita, muy bajitas, de tacón, que va a ir súper bien. O si no, chanclas de verano más arregladitas, chanclas negras. Como tengo yo, por ejemplo, las negras de verano, que creo que son de Calvin Klein, que me los compré por Amazon. No, me los compré en Zalando, súper baratos, y va perfectamente. O sea, si no quieres ir súper arreglada en verano con estas chanclitas, vas pues arregladita. Pues nada, me voy a vestir, me voy a secar el pelo, alisar, buah, qué pereza, o ondular, no sé lo que voy a hacer, maquillarme la cara, preparar la mochila para los peques, con la comida de Sofía, agua, baberos, cambio, pañales, todo eso. Tengo unas ganas de librarme ya de la mochila y poder ir con bolso, porque yo tener la mochila para los niños y otro bolso en la mano me parece súper incómodo, así que voy con la mochila y nunca puedo ir arreglada del todo por culpa de la mochila, y estoy más cansada de esa mochila también. Y sobre todo, que estéis motivados, porque os vamos a poner todas las herramientas desde el departamento de formación para que cumpláis vuestros propios objetivos, es decir, que el límite lo pongáis vosotros. Además, desde la central tenemos una maquinaria que nos respalda. Por supuesto, podéis contar conmigo para todo lo que necesitéis. Por último, quiero daros las gracias a todos. Porque sin vuestro esfuerzo, sin vuestra aportación, todo esto no sería posible. Y en especial a mi equipo, porque habéis estado a mi lado en las buenas y en las no tan buenas. Y sin vosotros, probablemente yo no estaría aquí. Así que gracias. ¡Ole! Ahora a ducharse. A la ducha. Que mamá no es papá. Que papá no es mamá. ¿Qué da, sí? Mami, almorzando pizza de ayer. ¿Puedo hacer una foto en este? No se puede hacer foto porque estás haciendo un vídeo. Dice Lana que no hay que traer postre. ¿No? Así que bueno, no paramos. Vamos, a ver, el chupetero de Sofía. ¡Hola! Tengo frío. Pondré esto en el chupete de Sofi, por favor. ¡Sofía!
haya hecho. Dile, papá, de coger. Porque. Dile, ¿por qué estás ahí todo tirado? Yo también quiero hacer un. Yo quiero hacer una foto. Transforma. Ah, sí, el ladybug. El cocodrilo se metió en la cueva. De pronto, somos la cabeza. Anda. ¿Lo has frotado? Nada, tiene un botón ahí detrás. ¿Qué botón? ¡Mamá! ¡Oh! ¡Papá! Y míralos. A ver, el vaquero de mamá, toma, tú mira tus cartas que se han doblado. ¿Se han doblado? Y la moneda que me dejaste en el bolsillo para que te la guarde. Y mañana cogemos el del coche, ¿vale? No podemos bajar a correr al coche, mami, es de noche. Mamá, ¿te acuerdas que ayer hemos bajado el coche? Sí. Ayer una vez he ido con papá a bajar el coche. Muy cansado todavía. Él no está muy cansado todavía. Yo estoy súper cansada, mami. Mamá tiene que trabajar un poquito. Ah, entonces tú... Me falta por editar este vídeo. Entonces mismo. Tú aguanta la cuesta o yo voy al coche. Yo aguanto la cuesta o tú vas al coche. No, yo pido. ¿Qué hago? Esta noche no se puede mirar. Elige. Tú vas a dormir y cuando te despiertas bajamos los dos al coche. Chuchis, me voy a despedir del vídeo porque vamos a llevar a estos peques a dormir. Yo tengo que editar este vídeo y estoy súper, súper cansada. Hoy hemos venido muy tarde a casa. Habéis visto que hemos parado en McDonald's, en Burger, para coger cena. Simplemente para no tener que perder el tiempo ahora por la noche. Porque comida teníamos para hacer, pero... Cuando estoy en la cama durmiendo, yo no voy a dormir un poquito. Me voy a quedar un poquito despierto. Va a roncar en 3 segundos. Quiero. ¿Sabes qué? Vamos a decirle adiós a los pichichis. ¿Sabes qué? Buenas noches. A la linterna le faltan 2 luces. ¿Ah, sí? Sí. No, pero a la mía, Carla, ha ponido la linterna. Las pilas están... Necesitamos otra linterna igual. Bueno, necesitamos. Bueno, pichuchis. Ah, hice algo. Me despido del vídeo, vamos a despedir del vídeo y luego me cuentas, ¿vale? Todavía se van a dormir los pichuchis. Sí. ¿Puedo la linterna? ¿Me ayudas a despedir? ¿Me ayudas a despedir el vídeo? Adiós, chicos. Dile, nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pichuchis, os mando un besito súper grande. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, por favor, darle un like. Nos vemos en el siguiente y hasta entonces os mando un besito súper grande. Adiós.